Quiero decirles que este es uno de los mejores videos que he sacado en meses porque todo es de superhéroes y son buenas noticias. Para comenzar, Marvel ya lanzó el primer tráiler de los nuevos episodios de What If. Todos estos van a llegar a Disney Plus a partir del 22 de diciembre. Eso sí, en esta ocasión los vamos a disfrutar de manera diferente, porque esta nueva temporada va a pasar a la emisión diaria. Es decir, van a lanzar un episodio al día durante 9 días consecutivos. Así que veremos un episodio nuevo entre el 22 y el 30 de diciembre. Otra cosa importante es que todos los episodios de esta temporada son como una secuela de lo que vimos en la primera. Y de hecho la nueva temporada va a empezar con el capítulo de qué pasaría si la Capitana Carter luchó contra Hydra Stomper, que como lo dije, es un episodio secuela de qué pasaría si la Capitana Carter fue el primer Vengador, que fue el primer episodio de la temporada pasada. Para que tengas un poco más de contexto, en aquel episodio Peggy Carter se convirtió en la Capitana Britannia, porque ella fue quien tomó el suero del supersoldado en lugar de Steve Rogers. Y después, en el episodio final, ella es empujada hacia adelante en el tiempo y fue liberada por Nick Fury Hawkeye. Y ahora parece que en lugar de Bucky como el Soldado del Invierno, Steve Rogers se va a enfrentar a la Capitana Carter en una pelea que promete ser igual de desgarradora que la que vimos en el Soldado del Invierno. El siguiente episodio es qué pasaría si Iron Man se hubiera encontrado con el Grand Master. Y según lo que vimos en el tráiler, Tony y Gamora van a participar en un derby de destrucción. El siguiente episodio es si Kaori reformara el mundo. Este episodio involucra a un nuevo personaje. Kaori es completamente nueva. Ella es una joven nativoamericana Mohawk que obtiene superpoderes a través del Tesseract, el cual aterrizó en la Tierra, en la América del Norte precolonial, en lugar de Noruega. Posiblemente está destinado a hacer una actualización del origen de la Capitana Marvel. El siguiente episodio es Hela encontrar a los 10 Anillos. Es una historia que va a combinar las tramas de Thor Ragnarok y Shang-Chi y los 10 Anillos. Este episodio promete ser una batalla épica entre el Mandarín y Hela. Así que Asgard va a entrar en guerra con la Tierra, en un enfrentamiento místico que va a durar siglos. El otro episodio es qué pasaría si Peter Quill atacara a los héroes más poderosos de la Tierra. Aquí el equipo de los Vengadores se crea décadas antes, y todos ellos van a luchar contra este niño que es un celestial. El siguiente episodio es el que más me emociona, porque es un episodio navideño, y se llama ¿qué pasaría si Happy Hogan salvara la Navidad? Esta historia sigue a Happy y a Darcy Lewis mientras intentan evitar que la Torre de los Vengadores sea destruida en la Navidad. Es una mezcla entre Mi Pobre Angelito y Duro de Matar. El siguiente episodio es ¿qué pasaría si los Vengadores se reunieran en 1602? Prácticamente le darán vida a una historia de los cómics, que nos cuenta cómo sería el mundo si los Vengadores hubieran existido en la Inglaterra isabelina. El siguiente episodio es ¿qué pasaría si Nebula se uniera a Nova Corps? Prácticamente van a reescribir la historia que vimos en Guardianes de la Galaxia. Y en esta ocasión Nebula se va a unir a los buenos. Todavía hay algunos episodios más de los que menciono aquí. Entre ellos está el regreso de Killmonger y varios equipos de los Vengadores. Y también tendremos el regreso de los Guardianes del Multiverso. Sin embargo, el material mostrado en los trailers no es suficiente, así que ya no puedo decirles más sobre las historias. Pero también vimos el regreso del Strange Supreme y una posible realidad en que los Vengadores ganaron en Infinity War. Por otra parte, tenemos muchos informes que están confirmando que Pedro Pascal se encuentra en conversaciones con Marvel Studios para darle vida ni más ni menos que a Reed Richard en la película de los Cuatro Fantásticos. Todo inició con un reporte de Daniel RPK. Ya les había dicho que este insider tiene muy buenas fuentes. Él fue el primero en informar que había escuchado que le habían ofrecido el papel, pero luego otros sitios verificados informaron que sus fuentes habían confirmado que Pascal había firmado oficialmente el contrato para interpretar al Mr. Fantastic. Y finalmente, Deadline informó que este acuerdo está lejos de cerrarse. Pero toda esta información confirma que Pascal sí está en conversaciones con Marvel. Deadline también señaló que en este momento lo que dificulta cerrar este trato es programarse. Deadline señaló que lo que está retrasando este acuerdo es que están viendo cómo se organizan, porque Pascal es un actor sumamente cotizado, y están tratando de resolver todo eso. Pero parece que él y el estudio sí van a llegar a un acuerdo. Por el momento, Marvel Studios no ha comentado oficialmente nada de esto, pero si esto es cierto, es muy probable que otros actores ya estén comprometidos o lo estarán muy pronto. Así que los cuatro miembros de los Cuatro Fantásticos podrían revelarse antes de finales de este año. Y si tomamos en cuenta que Hollywood cierra las últimas dos semanas, pues el anuncio podría llegar el próximo mes. En cuanto a quién más podría unirse a Pascal, pues se han rumorado varios actores y también actrices, desde mucho antes que comenzaran las huelgas. De hecho, durante el verano hubo rumores de que Vanessa Kirby está sumamente interesada en Sue Storm, mientras que Joseph Quinn estaba interesado en el papel de Johnny Storm. Y en cuanto a Ben Grimm, la mole, no ha habido rumores importantes, aunque se dice que Marvel está buscando un actor judío. Claro, todavía queda por ver si Pascal va a firmar oficialmente este acuerdo,
Pero como lo dije, probablemente todo se va a reducir a la programación, porque Pedro tiene muchos compromisos. Tiene que sacar la película de Gladiador 2. Y hace poco dijeron que su papel era sumamente importante para la historia. Y luego está la segunda temporada de The Last of Us. Y pues también está esa película de Star Wars donde va a salir Mando. Así que tiene una agenda bastante apretada para los próximos años. Así que dime si te gustaría que Pedro Pascal fuera Reed Richards. Y todo parece indicar que los rumores sobre Jake Gyllenhaal eran ciertos. Recordemos que durante mucho tiempo estuvo sonando que él iba a ser Reed Richards. Y parece que el dinero fue lo que impidió que esto sucediera. Cuando menos así lo asegura Jeff Snyder. Él afirma que Gyllenhaal quería demasiado dinero. Y agrega que pasó algo similar con Adam Driver. Y finalmente el informe sugiere que Kevin Feige no quiere que el presupuesto se dispare por lo que le tienen que pagar a estos actores. Y supuestamente esa es la razón por la cual Emma Stone no va a interpretar a la Mujer Invisible. Cambiando de tema, pero quedándonos en Marvel, el día de ayer comentamos esos rumores de que Vengadores, la dinastía de Kang, había perdido a su guionista. Pues ahora acaban de revelar que Destin Daniel Cretton ya no va a dirigir esta película. Para que te quede más claro, él fue quien dirigió la película de Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos. Aquí dice que su salida fue amistosa y que él va a continuar trabajando para Marvel Studios, pero en otros proyectos, tanto para la televisión como para el cine. Actualmente está trabajando en la serie de Marvel The Wonder Man en Disney Plus, que se supone que ahora va a ser parte de ese nuevo banner de Marvel Spotlight. Y en este mismo informe, dicen que él ya está trabajando activamente en la secuela de Shang-Chi. Claro, también había rumores de que la serie de Wonder Man había sido desechada, pero esta nueva información contradice esos reportes. También nos adelantan que esta película va a contar nuevamente con Ben Kingsley. Y por supuesto, también se espera que Simu Liu regrese para el papel principal en esta secuela de Shang-Chi. Más allá de eso, no se compartieron más detalles de la trama, ni para Wonder Man, ni para Shang-Chi 2. Y a continuación va la pregunta del día. ¿Qué opinas del tráiler de Madame Web? Y es que este avance ha dejado loco al fandom. Y es que muchos se fueron a las redes sociales y comentaron que tenía un tono muy vanguardista, pero que esta película le recordaba a Morbius, que fue otro fracaso de taquilla de Marvel. Miren, les voy a leer algunos de los comentarios que hicieron los fans. Después de ver esto, pienso que Morbius no fue tan malo. Quizá lo juzgamos con demasiada dureza. Dios mío, este es el peor tráiler que he visto en mi vida. Otros dicen que sienten que acaban de ver la película entera. Y agregan que Sony simplemente está haciendo cualquier cosa. Y es que esta película está ambientada en el universo de Spider-Man. Y sigue la historia de Madame Web, una mutante con la capacidad de ver el futuro. Y las tres mujeres araña que vemos en este tráiler es Julia Carpenter, Matty Franklin y Anya Corazon. Según los informes, Sony está utilizando esta película junto con la de Kraven para crear un universo compartido para luchar contra Marvel Studios. Yo siento que esta película de Madame Web va a ser lo peor que hemos visto en una saga de superhéroes. Pero Daniel Richman reveló que las proyecciones de prueba de Madame Web y de Kraven the Hunter han tenido bastante éxito. Así que en este mundo loco en el que vivimos ya no se sabe. Y ahora hablemos de Superman Legacy, porque acaban de confirmar que María Gabriela de Faría se integra al elenco. Ella fue seleccionada exclusivamente por James Gunn para darle vida a Ángel Espica, mejor conocida en los cómics como The Engineer. Este casting es importante y sumamente revelador, porque ella es un miembro de la autoridad. Recordemos que también van a hacer una película con este grupo de superhéroes. Y según los informes, ella va a ser parte de un equipo de villanos en la película. Y para darte un poco más de contexto, los poderes que ella tiene vienen de la nanotecnología. Incluso puede crear objetos. Y si no estás familiarizada con esta actriz, ella ya ha participado en otros proyectos de cómics. Ella fue María Salazar en la serie de televisión de Deadly Class. Ahora, no podemos olvidar que anteriormente se rumoraba que los miembros de la autoridad iban a aparecer en Legacy. Así que con ella en la película, podemos suponer que este equipo va a servir como un oponente principal para Superman. Y es que aunque estos sean héroes buenos, no toman buenas decisiones. Son bastante drásticos al detener a los malos y sobre todo su manera de cumplir la justicia. Así que sabemos que el DCU los va a pintar con una luz mucho más oscura. Y pues Superman va a venir a enseñarles cómo debe ser un verdadero héroe. Así que prácticamente la autoridad será el sustituto de la Elite, que es un equipo de antihéroes que apareció en otra historia de Superman. Así que podrían estarse inspirando en eso. Pero todavía falta bastante. Esta película se va a estrenar hasta julio del 2025. Pero no te pierdas estos videos si quieres estar bien enterado. Superman Legacy es una prioridad para este canal, porque de esta película depende el éxito de DC Studios. Si esto es bueno, quizás Superman rescate al género de superhéroes, tal y como rescató a los cómics años atrás. Con esto terminamos el video, pero nos vemos el día de mañana, porque siempre hay noticias y eso es excelente porque me encanta venir a platicar contigo sobre las series y películas que nos gustan. Hoy es jueves, así que tenemos nuevo episodio de Invincible y no te lo pierdas porque es lo mejor de lo mejor que hay en este momento en series animadas de superhéroes. Hasta luego y hasta mañana. Buenas noches.